Las noticias de la candidatura con Paco Peramos. Buenas noches, compañero. Bien, señores, pues muy buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores y buenas noches también a nuestros compañeros de Las Cuatro Esquinas Magazine. Hoy ya nos metemos casi que en la treintena de programas. Esta va a ser la edición número 29 ya de las noticias de la candidatura. Sitio de los Dólmenes de Antequera para ser postulante, de hecho ya lo es, postulante, concursa en esa carrera de fondo para lograr el sello que lo identifique, que lo catalogue como patrimonio de la humanidad. Y hoy vamos a tener en la entrevista central del programa, antes vamos a hacer las redes sociales, como siempre, con Antonio Jesús y un par de apuntes, vamos a traer a una voz autorizada. Siempre digo que las voces que traigo aquí intento que sean voces autorizadas o cuando menos amantes de lo que aquí se cuece, se habla, se intenta defender, que no es otra cosa que el sitio de los Dólmenes de Antequera. Hoy vamos a tener a una voz autorizada a la que ustedes le van a poner cara en breve minutos. Pero recuerden lo que les digo, hoy va con un poquito de trampa, voz autorizada. Vamos a ver quién piensan ustedes que puedo traer esta noche aquí. Antes de eso, y antes de irnos con Antonio Jesús, para que nos revise, nos repase esas redes sociales de las noticias de la candidatura del sitio de los Dólmenes, les tengo que anunciar dos cositas. ¿Quiere usted relajarse? ¿Quiere usted la coordinación entre cuerpo y mente que se dice? ¿Quiere usted hacer yoga? Váyase a la puerta de la Cueva de Menga, de la Cueva de Menga, que siempre se la ha llamado aquí en Antequera, vamos a seguir haciéndolo así, la puerta de la Cueva de Menga este sábado a las 10 de la mañana, a hacer yoga y a hacer qigong, otro ejercicio, ¿vale?, para poner en contacto, en comunión, la mente y el cuerpo. Yoga y qigong este próximo sábado en los alrededores de la puerta de la Cueva de Menga, este sábado a las 10 de la mañana. Y si quiere usted emociones más fuertes, si quiere usted luego mojar el mejor pan de Antequera, que no es otro que el mollete, en el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, se tiene usted que apuntar hoy jueves, antes de las 12 de la noche, en la página web dorsalchi.es, en ese segundo trail Finca La Torre. Finca La Torre es un aceite que se hace en Bobadilla, que se hace muy cerca de Antequera, y bueno, que es 4 veces consecutivas mejor aceite de España y 2 veces consecutivas mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, aceite ecológico. Organiza el segundo trail, son 14 kilómetros entre olivos en esa finca La Torre que dan mucho de sí, porque aparte de que se hace deporte, aparte de que uno hace crecer su buena condición física, hay unos paisajes y hay una gente allí y bueno, lo del aceite, que es el premio es el peso del aceite de los ganadores. Al final todo el mundo que vaya allí podrá mojar su sopita y también tiene un fin benéfico, un fin solidario. Este año para la Fundación Vicente Ferrer, los chicos de Italia, Fundación Vicente Ferrer será la beneficiaria de lo que se consiga económicamente hablando en ese segundo trail Finca La Torre. Será el próximo domingo 17 a partir también de las 10 de la mañana. Asómense a dorsalchip.es, en esa relación que tiene el amigo Mariano en internet, busquen segundo trail Finca La Torre y apúntense a esa mañana que vamos a pasar entre amigos haciendo deporte y consumiendo lo mejor que se puede hacer, lo mejor que entra por la boquita, el aceite de oliva virgen extra de Finca La Torre. Vámonos rápidamente ya con las noticias de la candidatura en Facebook y en Twitter. Primero en Facebook, en la red de Mark Zuckerberg, y el amigo Antonio Jesús se encarga de repasárnosla y hacernos ver lo que hay de nuevo. Antonio, inicia sesión ya en Facebook. Hola Paco, ya estoy aquí de nuevo una semana más para repasar las redes sociales de la candidatura del sitio de los Dólmenes de Antequera a Patrimonio Mundial de la Humanidad. Si te parece, comenzamos por el Facebook, un Facebook que van a poder encontrar como Dólmenes ATQ-WH y una cuenta que ha superado los 6.833 me gusta en estos días, por lo que desde el perfil se publicaba esta fotografía en la que se quiere hacer un especial agradecimiento a todas aquellas personas que están siguiendo la cuenta también de Facebook y de Twitter. Un Facebook en el que también hemos podido comprobar en estos días que el sitio de los Dólmenes de Antequera se ha promocionado en la localidad de Mijas. Es un bien que será patrimonio mundial, no solo de Antequera, como saben también va a repercutir en toda la provincia de Málaga. Es por lo que, bueno, pues también se está dando a conocer en los diferentes municipios de nuestra provincia. Y también en el Facebook, Lina Nava
hacía esta fotografía en la que mostraba su apoyo con Amigos Cántabros, apoyando la candidatura de los Dólmenes. Y la concejal de Turismo, Belén Jiménez, nos compartía esta fotografía en la que la vemos junto a Carmelo Moreno, jefe de cocina y tutor de la Escuela de Hostelería Gambrinus de Cruzcampo, y Sergio Mejía de Gastrobar. Y terminamos este repaso al Facebook con la siguiente fotografía publicada por José Manuel Clavijo, en la que podemos ver a alumnos del Colegio Nuestra Señora del Loreto apoyando la candidatura de los Dólmenes de Antequera en Sierra Nevada. Un Facebook en el que también se comparten vídeos, y vamos a ver uno antes de entrar hoy en el Twitter. Vamos a ver a Superpiedra repartiendo camiseta de la candidatura en el Estadio de la Rosaleda. Ahí tienen todo lo que nos ha descubierto esta nueva semana en ese portal, ese sitio, esa página que tiene en Facebook la noticia de la candidatura, sitio de los Dólmenes de Antequera. Vamos a saltar como si de rama en rama el pajarito azul estaba asomado al Facebook, ahora se va a su red propia, que no es otra que Twitter. Abrimos también sesión en Facebook, cerramos en Facebook, mejor dicho, y abrimos el Twitter de sitio de los Dólmenes, ATQ-WH. Antonio, ¿qué hay por ahí en Twitter de nuevo? Iniciamos sesión en Twitter, el Twitter oficial de la candidatura del sitio de los Dólmenes, que van a encontrar como @L4... Uy, no, perdón, se me va Paco con el Twitter de las cuatro esquinas. No, hay que entrar en el Twitter de la candidatura también, que es @DólmenesATQ-WH. Ahora ya sí, que nadie se pierda. @DólmenesATQ-WH, un Twitter que ha superado esta semana los 1.684 seguidores, que van a poder ver, entre otras publicaciones, que el alcalde Manuel Barón ha promocionado Antequera y, como no, su candidatura como destino turístico en el canal malagueño PTV. Pero también hemos podido ver en estos días al concejal Juan Rosa junto al artista Medina Galeote en el aniversario del Centro Pompidou, donde, bueno, pues en la entrada de dicho centro el artista antequerano ha dejado también su impronta. Y dentro de esta jornada, pues con esos momentos extraordinarios, también se quiso aprovechar para apoyar desde el Centro Pompidou de Málaga a la candidatura del sitio de los Dólmenes de Antequera. Ya saben que también pueden hacer sus publicaciones en Twitter con el hashtag Piedra sobre Piedra, y también todas esas fotografías las compartimos aquí en esta sección. Y vamos a cerrar este repaso a las redes sociales con un vídeo en el que vamos a ver cómo se ha mostrado también el apoyo a la candidatura desde Televisión Española, precisamente en un reportaje que emitía el programa España Directo y que realizaba el periodista Imanol Durán. Vamos a ver cómo también se ha promocionado la candidatura en este reportaje de España Directo de Televisión Española. Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. Piedra sobre piedra. En Antequera ya no se dice hola, quieren que este gesto se convierta en un símbolo. Piedra sobre piedra. ¿Pero qué significa esto? Que todo el mundo me lo está haciendo en Antequera. Estos son los Dólmenes de Antequera, que representa Antequera y para que sea patrimonio de la humanidad. Y aquí están las joyas de la corona, un conjunto megalítico con más de 6.000 años de historia. Ángel lleva 15 años enseñando al mundo sus virtudes. La verdad es que estar en el interior del dolmen incluso sobrecoge. ¿Para qué se construyeron? Sí, sin lugar a dudas que sobrecoge, porque estamos ante uno de los conjuntos arqueológicos dentro del megalitismo europeo considerados de los de mayor importancia. Los dólmenes en la mayoría de los casos son tumbas, lugares de enterramiento, excepto el dolmen de Menga, que se sale de casi todos los parámetros conocidos. Es la única candidatura española para convertirse en patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Esta semana ha sido la prueba de fuego. La verdad es que ha sido una semana muy intensa de trabajo con la evaluadora designada por UNESCO, en este caso Margaret Gowen, y la verdad es que estamos, pues, con un especial grado de satisfacción porque nuestro trabajo ha quedado realizado. La examinadora de la UNESCO ha vivido 4 días rodeada de los mejores anfitriones posibles. Los antequeranos han sabido conquistarla.
Nosotros le conquistamos por el estómago. ¿Qué lleva la porra antequerana? Pues lleva un buen tomate maduro seleccionado, un buen aceite de oliva y pan cateto. Virginia, me han dicho que los de la UNESCO se han llevado de aquí un montón de mantecados. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada más tienes que ver el mantecado y es típico de Antequera. Es lo más típico de aquí y es buenísimo y artesano. Pues vamos Pruébalo. A probarlo. ¿Cómo está? Hasta el verano que viene no sabremos si el conjunto megalítico de los dólmenes de Antequera consiguen el ansiado nombramiento. Mientras tanto, desde España Directo, nos sumamos a la candidatura. Piedra sobre piedra. Y ya sí, ya una vez revisado eso, ya les he dicho las dos citas, tanto la del yoga y el chikung, en los alrededores de la puerta de la cueva de Menga, el sábado a las 10 y el domingo a las 10, el día siguiente a las 10, segundo trail, finca La Torre. Vámonos ya, rápidamente, corriendo, a recibir a la voz autorizada que yo le decía antes, para que ustedes le pongan cara. ¿Quién ha traído hoy? ¿Con quién voy a tener la suerte de compartir conversación? Que esto le llamo yo una conversación con una cámara por medio, que no es una entrevista. Esta noche, en esta 29 edición ya de las noticias de la candidatura. Lo van a descubrir ya. Bueno, señores, pues ya le ponen cara. Y siempre les digo yo quién va a ocupar el espacio central de las entrevistas aquí en la noticia de la candidatura. Siempre les anuncio antes, digo, ahora le pondrán cara a la persona que viene. Y hoy especialmente le ponen cara a la persona que viene, pero a una voz principalmente, porque es la voz que despierta Antequera, la voz que comunica a toda la ciudadanía, a todo el que sintoniza ese 96.3 ahora en la frecuencia modulada, las noticias, lo primero que hay en la ciudad. Rosario Martínez, muy buenas noches. Noches ahora, ¿verdad? Muy buenas noches ahora, efectivamente. Y Rosario Martínez. Yo soy de extremos, ¿no? Entonces, o muy temprano o muy tarde, ¿no? Efectivamente, o muy temprano o muy tarde. Había por ahí gente que decía, bueno, mi marido siempre se acuesta con el García, aquello por las noches. Bueno, pues en Antequera nos despertamos con Rosario Martínez, porque es la primera que nos pone al cabo de la calle de lo que sucede en nuestra ciudad. Y hoy, y más que nunca, esa frase que yo utilizo muchas veces, voz autorizada, la de Rosario Martínez, para comentarnos un poco pues, el sitio de los dólmenes, lo que nos ocupa aquí, lo que trae de cabeza a la ciudad para que definitivamente se nos conceda eso que andamos buscando, el sello de patrimonio de la humanidad a nuestro sitio de los dólmenes. ¿Cómo ves? Antes de preguntarte cómo recuerdas ahora mismo, ¿cómo ves cómo está yendo todo? Porque ya alguna gente dice, pero ¿esto cuándo va a terminar? ¿Esto cuándo se nos está yendo esto mucho? Porque se está escuchando mucho. ¿Cómo ves tú el sentir ahora del sitio de los dólmenes? Hombre, esperemos que dure mucho la ilusión, aunque mucho más del mes de julio no va a ir, está claro, ¿no? Uh-huh. Pero yo estoy viendo a la gente muy animada. Ahora mismo, bien es cierto que hay un ten con ten, parece que hay un poquito de algo más de tranquilidad. Hombre, la euforia de los primeros momentos eso era insostenible, ¿no? Entiendo claro. Yo. Una vez que haces ya los primeros trabajos de la gran avalancha de información, de promoción, de entrevistas, de citas, de sacar logos, de presentar campañas, todo eso tiene que empezar a desarrollarse y como que la cosa está un poco más tranquila. Pero la campaña sigue, la gente sigue animada y la gente, yo veo que está respondiendo bien a cada propuesta que se les hace, desde la persona más sencilla al estamento más alto. Yo veo que hay ilusión en todos los segmentos de la población, porque y lo más importante, que se ha conseguido concienciar a la población de que esto es algo importante para Antequera. Y yo creo que eso es un aliciente. La gente ha entendido que es un aliciente y que si finalmente conseguimos ser patrimonio mundial, yo creo que será gracias a la labor de todos, principalmente, bueno, de quien ha estado ahí llevando la batuta, ¿no? Pero al final será labor de todos porque todos, de alguna manera, estamos trabajando en eso. Cierto, es cierto. Yo le he dicho por activa y por pasiva, Rosario. El tren pasa una vez en la vida, pero estas cosas para una ciudad pasa una vez cada tres o cuatro vidas. Esto yo creo, estoy firmemente convencido que si al final se logra, va a ser un antes y un después en la ciudad de Antequera. Estoy convencida que sí. Yo creo que es una de las cosas más gordas, más grandes que le podía pasar a la ciudad. Siempre la ciudad se ha intentado reivindicar, se ha comparado mucho con Ronda.
hablemos en claro. Y ahora le ha tocado la oportunidad. Yo creo que ya era hora, ¿no? Quizá se podría decir. Sí, pero tampoco, ¿por qué compararnos con nadie? Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y tampoco tenemos por qué fijarnos en una ciudad determinada. Nosotros tenemos que conseguir lo nuestro por nuestro mérito propio. Efectivamente, claro. Por nosotros mismos. Y no tenemos por qué ser igual a ni compararnos con. Tenemos que ser nosotros mismos y explotar nuestro patrimonio, explotar nuestra idiosincrasia y que otros se fijen de nosotros, qué narices, claro, ¿por qué no vamos a aspirar nosotros a eso? Primero conseguirlo, que yo estoy segura que lo vamos a conseguir. Todo el trabajo que llevamos hecho desde hace más de 2 años, eso sí, no puede quedar en balde. Yo estoy convencida de que en el mes de julio nosotros nos vamos a traer para acá el patrimonio mundial, Y ahora sí, ahora te voy yo a preguntar, porque evidentemente habrás visitado la Cueva de Menga, habrás visitado la Cueva de Viera, habrás ido de excursión al extranjero, como le llamamos aquí, habrás ido al Romeral, y bueno, habrás subido el Torcal. El Romeral es como el que es el extranjero, hay pocas veces, es cierto. Sí, es cierto, porque siempre lo comentamos aquí, en los invitados que traemos aquí a la noticia de la candidatura, en su época infantil, en su época de colegio, pues siempre les han llevado, pero les llevaban eso, con el bocadillito y con la mirinda, a Menga y a Viera, pero lo de Romeral era ya una excursión al extranjero, eso ya decía, me han comentado a mí, me quedé con esa frase, porque como había que ir a la azucarera a pedir la llave, aquello estaba cerrado, en fin, era un poco más laborioso, y dice, uy, lo del Romeral era una excursión al extranjero, me lo han dicho a mí, me quedé con aquello, ¿no? Sí, me quedé. Es posible, yo no he entrado. ¿No has ido a Romeral? He ido al Romeral, pero entrar dentro, no. Porque, no sé, pues porque eso, porque no había que ir a pedir la llave y aquello era ya demasiado complicado. Claro, bueno, el Romeral para mí, yo lo descubrí más tarde. Dolmen y Menga, recuerdo que nos llevaban a merendar allí y a jugar. Comentábamos la semana pasada con el amigo José Antonio Torres que había un campo de fútbol allí muy cerca y que iban muchos chavales, independientemente de las excursiones con el colegio, iban allí a jugar al fútbol. Sí. Y Cueva de Menga, la puerta, créanme, ha sido portería de fútbol. ¡Ha sido portería de fútbol! Sí. Yo recuerdo los pinos que había enfrente, que era como una barrera que impedían que se viera el dolmen de Menga, y recuerdo cómo íbamos con nuestro pan con chocolate allí y algo de beber que no recuerdo ahora mismo, pues sería eso, lo que tú decías, a lo mejor mirinda o a lo mejor una Fanta, ¿no? Una Fanta, no sé. Un puleva de fresa, como mi bolígrafo. Un cacaula, que era más de aquellos tiempos. Más de aquellos tiempos, sí. Pero eso, a Menga y a Viera a merendar. Y luego ya, cuando una ya andaba más un poco independiente, pues recuerdo que íbamos en pandilla a hacer comidas de domingo campestres en el entorno del Romeral. Eso es el recuerdo que yo tengo del Romeral. Bueno, claro, luego las otras dos las tienen más presentes porque ya, hombre, por tu trabajo, pues lógicamente tienes que estar más allí, porque si alguien viene de fuera a visitarte, ¿dónde lo llevas? Pues claro. ¿A dónde lo llevas? Pues a visitar lo importante que tiene Antequera y entre otras cosas pues es Menga y el Romeral, y Viera. Pero fíjate que al Romeral es que no me da por ir, fíjate tú, porque queda más a desmano, porque yo qué sé, queda más incómoda, no lo sé. Cierto. No está como, eso es una de las cosas que también pedía ICOMOS, el panel de expertos, que se unificase un poco todo el entorno, claro. y toda la zona de influencia de los dólmenes, que son tres, aunque uno dolmen como tal y otro tolos del Romeral, que se denomina un poco más científicamente, y que fuese más accesible, que no estuviese uno tan retirado, que es cierto. Claro, es cierto. Sí. ¿Y el Torcal, qué me cuentas? Al Torcal sí que habrá subido y... Sí, y bastante, y me encanta. Y sobre todo me encanta hacer rutas, las hago menos veces de las que yo quisiera, pero es que aquello nunca terminas de descubrirlo. Sí, es que era como un contradios, y permítanme la expresión, que y cómo no se fijara en el Torcal, pues porque es algo tan singular que yo creo que eso no se podía quedar ahí en el olvido, no se podía quedar fuera de los elementos que componen el sitio, no podía ser, porque tienes algo quizás muy parecido, pero que no tiene, si conoces lo uno y lo otro, no tiene nada que ver. En Cuenca hay algo similar, pero similar, y que está a años luz de lo que es el paisaje kárstico del Torcal, nada que ver, y eso te
gente, eso tenía que estar ahí. Y yo recuerdo cuando el alcalde insistía y algunas voces autorizadas eran reticentes a incluirlo. Sí. Claro, con el sentido que ya se le dio desde el conjunto dolménico y esa especificación que se hacía, que es con lo que concurrimos a Patrimonio Mundial, pues ya era inevitable que entrase también el Torcal. La verdad es que son elementos que conoce muy poquita gente, que tendría que conocerse más, y que a raíz de la promoción que se está haciendo, de la campaña que se está haciendo del sitio, pues yo creo que hay mucha gente que está descubriendo el Torcal, los dólmenes y por consiguiente Antequera. Claro. Y hablamos también un poquito, porque son cinco los hitos que lo componen, la peña de los enamorados. Esa roca antropomórfica allí en ese horizonte a la cual apunta precisamente la puerta de la cueva de Menga. Es impresionante, la gente cuando viene por aquí, muy conocido por el indio, muy idolatrado también por los seres humanos de hoy en día. ¿Qué me cuenta de la peña? Siempre ha estado ahí, recortando el horizonte antequerano. Y también le hemos hecho poco caso, seamos realistas. Y lo somos, y te lo reconozco, porque ni caso se le hacía en su momento a los dólmenes, ni caso se le hacía a la peña. Ha tenido que ocurrir todo esto para que se le tenga en cuenta, porque la peña básicamente servía para generar polémica entre Antequera y Archidona, era lo que dividía. Efectivamente, ¿la peña de dónde es? ¿De Archidona o de los archidoneses? Que no, que la peña es de Antequera. Y por eso se le ha conocido a la peña aquí en Antequera. Sí. Es que no pasaba de ser eso, una peña muy peculiar, muy característica, pero que no servía más que para generar controversia y polémica. Sí. Y ahora, pues fíjate tú en dónde estamos, a ver a dónde llegamos. Madre mía, patrimonio de la humanidad. Rosario, quiero yo aprovechar tu presencia aquí para que me cuentes un poco, que tienes esa suerte, porque la radio la amo, de estar todas las mañanas ahí en un estudio de radio, y que pasa por allí mucha gente. Pasa. Muchísima gente, antequerano, no antequerano, relacionados con la ciudad y relacionados con algún tema, aunque no sea de la ciudad, pero que se celebra aquí, afortunadamente. Hay tertulia. Están las chicas de oro, que le llaman, de Onda Cero, por los martes por la mañana. ¿Qué se comenta, qué se oye en los estudios de Onda Cero Antequera cuando sale a colación el sitio de los dólmenes? Al principio, comentábamos de arreco un poco, que al principio había alguna controversia, pero luego se ha ido todo como convirtiéndose en una amalgama que va todo unido y parece que hay más optimismo. Sí. Bueno, es lo que tú dices, al principio como que la gente decía, pero ¿dónde vamos? Pero claro, cuando se fue conociendo al detalle todas las peculiaridades del sitio, a dónde íbamos, lo que nos proponíamos, lo que eso podía suponer, pues yo creo que todo el mundo se sumó al carro y yo no he oído una voz discordante ni un punto en contra de todo eso que se está haciendo. Es más, a cualquiera que le preguntas, pues ve bien lo que se está haciendo. Están ya quizás pensando, porque esta etapa ya la tienen como superada, ¿no? Y están pensando ya qué es lo que va a pasar después. Claro. Solamente la promoción del sitio, lo estamos comprobando mes a mes, año a año, está generando una cantidad de visitas a Antequera. Sí, como no se había conocido. Y me estoy quizás saliendo de tu pregunta. Que no se había conocido, claro, efectivamente. Claro. Si eso, solo con la promoción. Si definitivamente conseguimos que el sitio de los dólmenes sea declarado Patrimonio de la Humanidad en el mes de julio, esto va a ser. Claro. Esto va a ser yo entiendo que va a ser un antes y un después, o por lo menos quiero pensar que va a ser así. A ver qué va a pasar a partir de ahí. A colación de lo que tú dices, si nos conceden que en las entradas de la ciudad se pueda poner ese sello que identifica a un sitio, a un lugar, a una ciudad como Patrimonio de la Humanidad, ¿cómo ves a la ciudad? ¿Tendríamos que prepararnos un poco más? ¿Tendríamos que acometer algunas obras, alguna infraestructura? Porque se habla de cifras, ¿eh? Se habla de cifras, y cuando a una ciudad lo nombran Patrimonio de la Humanidad o algún sitio cerca de una ciudad, el 35% crece, y el 35% de todo es de visitas turísticas, como consecuencia de la economía, como consecuencia de la hostelería. ¿Cómo ves la ciudad? ¿Cómo ves la ciudad? El otro día hablabais en radio, en Onda Cero, de los aparcamientos. Hablabais de
una serie de cosas, de la limpieza de la ciudad, de los contenedores, de cómo ves la ciudad para acometer eso, para ser dignos representantes y anfitriones en este caso de un sitio patrimonio de la humanidad. Y para absorber todo lo que se supone que está por venir. Yo lo llevaba eso a una tertulia de políticos el pasado lunes y yo no me quedé muy, muy contenta con lo que allí se me dijo, porque yo entiendo que Antequera le hace falta preparación en materia turística, de restauración, de hostelería, de servicios, que lógicamente estos son servicios, pero de servicios en general, de prepararse para recibir a la gente, para dar una buena atención, que ahí adolecemos y mucho. Que no es que estemos pidiendo más en número, sino mayor calidad en lo que hay, ¿no? Quizá. O mayor preparación, has dicho, ¿no? Mayor preparación profesional de todo ese sector que va a ser el encargado de recibir a toda esa gente que viene a visitarnos, que viene a utilizar nuestros servicios, que estén en condiciones de darlo y que quedemos con nota de todas esas personas que vienen a visitarnos, que demos que se nos ponga nota y que se nos ponga nota positiva de todo, claro, de todo eso que vamos a ofrecer. Y yo creo que para eso ya vamos tarde. Es una cosa que yo apuntaba. Y me refería yo porque vivo cerca del entorno de la Plaza del Coso Viejo y veo que allí se forman unos tangáis de tráfico, de los autobuses. Y preparar la ciudad. Preparar la ciudad que ofrezca una buena imagen, que ahora mismo hay sectores turísticos muy principales que la estampa que dan no es la mejor. Yo lo siento decirlo, pero es lo que pienso. Hay que eliminar elementos que nada tienen que ver con una zona turística a visitar, que nada pintan ahí precisamente. Vamos a preparar la ciudad para recibir visitas. Claro. No vamos a esperar a que vengan para prepararla. Para prepararla, efectivamente. Cuando tú recibes en tu casa, tú antes de que esa visita llegue a tu casa, tú preparas tu casa, ¿no? Claro, hombre. Procuras que no haya nada por medio, procuras que todo esté limpito, que todo esté en orden, procuras que todo esté en perfecto estado de revista. Agradable para la visita. Efectivamente, porque tú te vas a mostrar satisfecha de enseñar eso. Y yo creo que Antequera tiene que todavía avanzar un poquito y prepararse un poquito más en ese sentido. No lo digo en tono de crítica, lo digo en tono... crítica pero constructiva, crítica también. Sí, bueno, pero constructiva y que no nos vaya a pillar el toro, que cuando llegue eso, que yo estoy segura que va a llegar, que no tengamos que ponernos a improvisar y a evolucionar de mala manera porque hace falta correr y hace falta tenerlo todo a punto. Claro. Si nos lo conceden, bien, perfecto. Si no nos lo conceden, pues trabajo que ya tenemos hecho y nunca está de más. Y evidentemente lo que se nombrará será el sitio de los dólmenes, que son los 5 hitos que hemos dicho, pero la gente vendrá a la ciudad. Claro. Y la gente consumirá, y la gente irá al restaurante, y la gente querrá dejar el coche lo más cerca posible. Y en fin, y la gente querrá ver muchísimas cosas que atesora Antequera y no solamente el sitio de los dólmenes. Exactamente. Estamos hablando de casa señorial, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de reivindicaciones anteriores a esto. Efectivamente, que es que no, esto no se, no se está diciendo ahora, que esto se está diciendo desde hace mucho tiempo. Antequera tiene que ser una ciudad cómoda precisamente para eso también, que tú llegues, que puedas decir, me hospedo en tal sitio, dejo el coche pues en el aparcamiento, a lo mejor del hotel en donde estoy, ahora me voy a cenar, o ceno en el hotel, o me voy a cenar a un restaurante que hay cerca que me ha gustado el aspecto que tiene, y ahora me voy a dar un paseo, me voy a ver un museo o me voy a dar un paseo por el Paseo Real, sí, efectivamente, por ejemplo, claro que o por cualquier sitio, pero que todo eso lo vea la gente muy accesible. Muy accesible, que no tengan problema en hacerlo. Efectivamente, sí, yo creo que es así, vamos. Las ciudades amables, que se les llama, las ciudades, y el otro día también decíais en radio, y decía políticos en el estudio que está todo inventado, que una ciudad amable es una ciudad que invita al peatón a pasearla. Claro. No hay duda. Vamos a ver ahí la remodelación de la Plaza de San Sebastián, que todavía no conocemos datos. No conocemos datos. Parece que se van a eliminar barreras arquitectónicas, parece que la fuente se va a mover un poco de sitio. La Plaza de San Sebastián pienso que es un centro neurálgico de la ciudad y debería de estar, porque es la unión natural de la zona alta y la zona baja.
Ahora, que lo piensen muy bien lo que van a hacer, porque ahí hay mucho negocio, y lo que hagan, que lo hagan con cabeza y que lo hagan rápido, porque eso, por lo que te digo, porque hay mucho negocio, y a los negocios, y sobre todo en este momento y en este tiempo, no se le puede cortar el paso. Efectivamente, pues Rosario Martínez, no quiero robarte más tiempo, ha sido un placer tremendo tenerte aquí, escuchar tu voz autorizada, vuelvo a repetir. Una más. Sí, que nos acompañe, una más que transmites también lo que sientes, independientemente de tu opinión personal, eres, bueno, un poquito, pues la voz de todo lo que se escucha en la ciudad de Antequera. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y esta es tu casa. Encantada de acompañaros. Muchísimas gracias. Señora, y nosotros nos vemos ya en la edición número 30, con Rosario Martínez hemos cerrado la edición número 29 de las noticias de la candidatura aquí en Antequera Televisión. Buenas noches y muchas gracias por seguirnos.